El presidente de la República, Francisco Sagasti, ha llegado a esta zona arqueológica en estos momentos. Le da la bienvenida el Inca Pachacútec. Es una escenificación de bienvenida a este centro administrativo ceremonial del Imperio Incaico. En este lugar, el jefe de Estado va a supervisar las labores que viene desarrollando cientos de pobladores a través del programa Trabaja Perú de empleos temporales que lo realiza y lo fomenta el Ministerio de Trabajo en esta época tan difícil, dar empleo temporal a la ciudadanía. Escuchemos al jefe de Estado. Para mí es realmente un honor reconocer todas las diversas regiones de nuestro país que fueron cubiertas por el Cápac Ñan hace muchísimos años y ser recibido por ustedes de esta hermosa forma en este sagrado lugar es para mí un honor y agradezco profundamente las invocaciones no solo a los dioses sino a toda la ciudadanía para tener un país que progrese, que avance juntando a todas las sangres, a todos los peruanos, a todos los que vivimos en este hermoso territorio. Muchísimas gracias, otra vez. Bueno. Las palabras entonces que realiza el jefe de Estado en este momento en que ha sido recibido por el Inca Pachacútec. En estos momentos el alcalde provincial de Vilcahuamán le entrega un traje típico de la zona al jefe de Estado. Hay que destacar que esta es una zona de las más concurridas en la región Ayacucho por los turistas y que a raíz de la pandemia se ha visto afectada debido a que las actividades turísticas se paralizaron a causa de las medidas de restricción. Dentro de poco se espera ya que puedan retomarse y momentáneamente un aliciente, una mejora en lo que es la generación de recursos por parte de las familias es a través del programa Trabaja Perú, que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para poder favorecer a cientos de familias con empleos temporales. El presidente de la República, Francisco Sagasti, ha llegado acompañado del ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. También vemos al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El jefe de Estado entonces ha recibido una corona similar a la que usaba el Inca Pachacútec en este acto de bienvenida que le rinden los pobladores de Vilcahuamán, que es una de las 11 provincias de la región Ayacucho. En este lugar estamos ubicados a 3.600 metros sobre el nivel del mar y vemos a los ministros de Estado que también reciben estos atuendos típicos y estos accesorios similares a los que se usaban las autoridades durante el Imperio Incaico. Rápidamente queremos mostrar este sitio arqueológico mientras el presidente de la República se dirige y se aproxima hacia esta fortaleza que era considerada en el Imperio Incaico como uno de los principales lugares de ceremonial y lugares administrativos de lo que correspondía al Chincha y Suyo, uno de los cuatro suyos, y que también formaba parte de la ruta del Cápac Ñan.
Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos compatriotas. Quisiera empezar saludando al señor gobernador, don Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y además presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, al señor alcalde provincial de Nicaguamán, a Gilberto Martínez, al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, al señor ministro de Economía y Finanzas, don Waldo Mendoza, hijo ilustre de esta ciudad, a Pachacútec, que representa toda esa historia milenaria que llevamos todos los peruanos dentro de nosotros, a veces sin darnos cuenta y a veces sin reconocerlo. Quiero dar las gracias por la bienvenida a don Gilberto y a todos ustedes a la ciudad de Vilcatuamán, que como ustedes saben mejor que yo, significa halcón sagrado en quechua. Agradezco también lo que ustedes han escuchado, el trabajo coordinado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en este programa que hemos supervisado y que vemos a las personas que participan de una manera entusiasta, apoyando a todas sus familias y apoyando a todos los residentes de esta hermosa zona. Fernando, cuidado, tu cabeza, tu cabeza. Para el año 2021 hemos aumentado, como dijo el señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a más de 500 millones de soles este programa, de tal forma que nos permitió ampliar muchísimo este programa. Pero miren, ya escucharon de Trabaja Perú. Quisiera decir algunas cosas adicionales que hemos hecho gracias al trabajo incansable de los ministros, de las autoridades del gobierno central y también de los gobernadores regionales que nos han prestado su apoyo y los alcaldes provinciales y municipales. Pese a la pandemia, durante el primer trimestre de este año, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales batimos el récord de inversión pública que tuvimos hace más de 10 años. Es decir, se pudieron ejecutar muchísimas obras. El señor alcalde provincial ha mencionado algunas de ellas. Hemos podido eliminar trabas burocráticas, ver proyectos que estaban ya casi listos, y no solo en esta hermosa región de Ayacucho, sino en todo el país, ponerlos en práctica, hacer que empiecen a rendir frutos para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios, por ejemplo, ha aumentado su nivel de ejecución de una manera increíble. Hemos multiplicado el número de puntos de acceso a Internet gratis, llevándolo a más de 1,000 plazas públicas en todo el país. Estamos haciendo que Internet llegue a los lugares más remotos. Hemos logrado ya hacer la licitación para contratar servicios de satélite. ¿Por qué? Porque queremos que el Internet satelital llegue a los pueblos de nuestra Amazonía, donde es muy, muy difícil llegar de otra manera. Y todo eso ya está en camino. Se han destrabado inversiones en puentes, se han destrabado inversiones para educación. Y hemos logrado, realmente, como muy bien ha dicho el ministro Waldo Mendoza y el ministro Óscar Ugarte, el ministro de Salud, lo ha dicho en varias oportunidades, concentrar recursos en atención de salud. Pero no solo la pandemia, no solo las vacunas, el oxígeno, las camas de hospital, las camas UCI. Cuando en el Ministerio de Economía y Finanzas un joven profesional, un joven funcionario, hizo unos análisis estadísticos, porque en el gobierno de transición y emergencia trabajamos con datos, con evidencia, trabajamos con la realidad y no con lo que se nos ocurre. Cuando se pudo constatar de que a las personas que contraían, se contagiaban con el COVID, se vieron las cifras de mortalidad. Aquellos que estaban afiliados a eSalud eran alrededor del 2.9, 2.8% de los contagiados que fallecían.
a los que estaban asegurados con el Ministerio de Salud a través del SIS, el porcentaje era un poquito menor, pero más o menos el mismo rango. Cuando se vio quiénes estaban asegurados en las fuerzas policiales, también todos por debajo del 3%, incluyendo aquellos que tenían seguros privados. Todos ellos por debajo del 3%. El ministro de Economía y Finanzas viene a mi despacho un día y nos dice: esto no puede ser. Hay un grupo de peruanos que tenemos seguro, que tienen seguro, pero los que no tienen ningún tipo de seguro y se contagian, en vez de morir menos del 3%, mueren casi el 30%. Es decir, 10 veces más. Contar con un seguro salva la vida 10 veces más. ¿Qué se hizo? Definiendo prioridades, cambiando, encontramos recursos financieros para ampliar el SIS, el Servicio Integral de Salud, a todos y a todas. A todos los peruanos y todas las peruanas, incluso aquellos que no tengan su DNI, porque el DNI es necesario para hacer eso. Y destinamos recursos adicionales para darle un DNI a todos. De esta manera hemos universalizado el programa del SIS. Podría decirles muchas cosas más que hemos realizado, muchas de las cosas que hemos hecho en turismo. El sello de viaje seguro, por ejemplo, ya lo tienen decenas de lugares turísticos en nuestro país, y hemos podido realmente dar un salto cualitativo en muchísimas actividades, en agua y desagüe, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo hemos logrado eso? Y con esto termino, queridos hermanos de Vilcahuamán. Primero, teniendo claro el rumbo. Segundo, teniendo una firme vocación de servicio. Tercero, trabajando con ahínco, con honestidad, con transparencia, poniendo todo nuestro talento al servicio de la ciudadanía. Cuarto, trabajando en equipo. Y en equipo no solo a nivel del sector público, porque como han escuchado ustedes, los ministros trabajan juntos, se trabaja con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales y con los alcaldes municipales. Además de eso, trabajamos con la empresa privada, trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, trabajamos con la academia. Lo que esto significa, queridos compatriotas, es que si trabajamos todos juntos y tenemos una dirección, podremos hacer cosas maravillosas. Ustedes acá han sido testigos de ello, como lo han sido muchísimas personas a lo largo y ancho de nuestro hermoso territorio. Solo nos queda la satisfacción de poder decir que en estos pocos meses el gobierno de transición y emergencia ha demostrado o ha tratado de demostrar que podemos gobernarnos bien, con honestidad, con franqueza, diciendo las cosas como son. Y eso es lo que espero dejaremos, quizá como el principal legado, al próximo gobierno. Muchísimas gracias, queridos hermanos de Vilcahuamán.